Gorra de América, Esmeralda. Fíjate que esta es una de mis piezas favoritas. Todavía hace poquito, el fin de semana, tuve la oportunidad de escuchar también a una orquesta y la gente pidió esta canción. ¿Cómo no? Les gusta, les llega mucho. Es muy alegre. Es, sí, es muy bonita y por supuesto que estoy hablando del Danzón Champotón. Una pieza, Champotón. Ana Laura, orgullosamente campechana y conocida de manera mundial prácticamente. Que cuando he ido a los eventos que hacen en el parque principal de nuestra ciudad, todos los turistas piden que quieren el Danzón de Champotón. Y en esta ocasión, pues bueno, la orquesta nos la va a interpretar. Del maestro Ramón Bocos Rosado con la orquesta Honra de América, Danzón Champotón. Vámonos. Lindo y maravilloso su manicón.
Orquesta Honra de América con esta pieza que acaban de interpretar. Estás bien, que se llama Lindo Champotón, que obviamente no es el danzón champotón. No. Lo que pasa es que el danzón champotón dice qué lindo mi champotón y pensamos es lindo. Que era la misma, pero oye, no. Oye, pero de verdad que sí nos hacen honra, ¿eh? Sí, cómo hacen no. Honra cómo no. A América y por supuesto que de verdad estamos muy contentos de que están aquí con nosotros esta noche y... Primero que nada, Jorge, pues los felicitamos y los exhortamos a que sigan con esos éxitos y que sigan con la música, llevando la cultura y por supuesto que aquí vemos a chicos muy talentosos. Así es, así es. De todas las edades, chicos muy jóvenes, pero que bueno, están dentro de la orquesta, bueno, fomentando la cultura también y pues puliendo su talento. Efectivamente, una gran orquesta con grandes músicos, con esa gran tradición cultural, ese amor a la música que siempre ha tenido un municipio como Champotón y en general todos los municipios del estado. La música es parte importantísima de Campeche, la cultura también y por supuesto que aquí en Vive la Noche siempre le damos esa difusión. Estamos llegando a la parte final del programa. Muchísimas gracias, maestro, por estar aquí con todos estos muchachos. Muchísimas gracias, maestra Laura, por estar aquí esta noche y a todos y cada uno de ustedes, gracias por traernos su talento y por traernos siempre la mejor disposición de entregarnos un poquito de su arte, de lo que tenemos esta noche. ¿Qué nos van a interpretar para despedir el programa, maestro? El Mambo número 5. El Mambo número 5. Órale, sí. Que también se hizo famoso a nivel mundial. Así es. El Mambo llegó a México por Pérez Prado, maestro. ¿Se acuerda usted en qué año lo trajo Pérez Prado a México? No, la verdad no me acuerdo. Aproximadamente sí. En los años 40, principios de los 40, porque ya tiene muchísimos años, y luego se hace muy famoso a través del cine nacional. Aparece en el cine de rumberas y todo esto. Bueno. Y luego se retoma otra vez con el Mambo Number 5, ¿te acuerdas? Sí, que lo hizo en inglés, Vega, efectivamente, Vega, ahí por 1998, uh-huh. Por allá, efectivamente. Okay. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí, de verdad. Y sin más preámbulo, vamos a escuchar a la Orquesta Honra de América con esto que es el Mambo número 5. Nosotros nos despedimos, Ana Laura. Efectivamente, no se les olvide que el próximo jueves y martes tendremos el programa especial desde Tenabo, así es que no se lo pierdan. Así es, y bueno, pues nos estamos viendo. Disfrute a la Orquesta Honra de América. Esto es Vive la Noche por Telemar. Muchísimas gracias. Gracias, pásela bien y buenas noches.